La Central de Trabajadores de Cuba en Granma convocó a los granmenses a participar en el desfile por el 1 de mayo. En conferencia de prensa, Migdalia Barreiro Cisnero, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia, destacó que ya inició la jornada de actividades para celebrar la fecha, la cual se extenderá hasta el día 12 del venidero mes. La máxima dirigente de los sindicalistas granmenses informó que más de 180.000 trabajadores participarán en este desfile por el Día del Proletariado Mundial, que tradicionalmente se festeja cada 1 de mayo. Explicó que el programa de actividades incluye encuentros deportivos, intercambio con jóvenes, reconocimiento a los combatientes que participaron en la victoria de Playa Girón, entrega de medallas, distinciones y la Orden Lázaro Peña de primer y segundo grado. Añadió que este año reciben la condición de vanguardia nacional 6 colectivos laborales con relevantes resultados sindicales y productivos. El primero en recibir el reconocimiento fue la empresa eléctrica, quien ratificó esta condición por 4 años consecutivos por sus loables desempeños. Enumeró entre ellos el combinado cárnico de la empresa genética Manuel Fajardo de Jiguaní y las unidades empresariales de base universal del municipio anteriormente mencionado y la 25 de aseguramiento de la empresa importadora y exportadora Fernando Echenique. Además, la división territorial de Tex en Granma, la unidad empresarial de base y derivados de la empresa Arquímedes Colina de Mabay. Barreiro Cisneros destacó que este 1 de mayo será una celebración diferente y convocó al proletariado granmense a sumarse a las actividades previstas. Refirió, entre otras actividades, tuitazos, intercambios con ex dirigentes de los sindicatos en la provincia y el festival de carteles previsto a realizarse el 21 de abril en todos los municipios granmenses. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.